sesiones de fotos, por supuesto, tenemos que buscar a profesionales, como es el caso de Luciano Luna, de Estudio 11, quien ha estado a cargo de estas fotos preboda de Samuel y Dayana. Cuéntame cuál ha sido el concepto que has utilizado para estas fotos. Con ellos, sobre todo, lo que me he basado en la parte del cariño y la atención y como el acercamiento de ellos directamente, porque fue algo de lo que hablamos cuando nos entrevistamos en el estudio, que a ella sobre todo le gustaba eso, en parte verde, por eso vinimos acá al botánico, que se veía ese verdor, las matas, y ese acogimiento que reciben a través de la naturaleza y entre ellos mismos. Es algo bien natural, hemos utilizado pocas cosas como aditivos, unos globitos, una corona de flores, pero sobre todo es más bien nos hemos concentrado en lo que son ellos dos, en sus cariñitos, en la pasión y el amor que ellos tienen. ¿Qué es lo más difícil a la hora de hacer una sesión de fotos preboda? Digamos que quitarle el nerviosismo a las novias, posiblemente a veces, y muchas veces también nos ha tocado el hecho de manejar al novio, que no, a los hombres casi no nos gusta eso de estar frente a la cámara. Entonces eso a veces hay que manejarlo de diferente manera y poder combinar una cosa con otra. ¿Cuál es la locación que más utilizan en tu carrera como fotógrafo? Vamos a decir, ¿cuál ha sido la que más te ha tocado y que dirías que es un clásico? Clásico, y todo el mundo dice, bueno, que el botánico, que la zona colonial, que como tal. Y se podría decir que sí, que esos son los clásicos de nosotros, por nuestro país, porque son los sitios donde tenemos opciones y donde, sobre todo, áreas bonitas y protegidas. Pero para mí no son monotonía, no pasan a ser, porque cada persona tiene su protagonismo y cada quien es diferente a la hora de tú hacer la foto y aunque sea en el mismo rincón, en la misma área, nunca van a posar igual, nunca van a dar la misma foto que has dado con otro cliente o lo que sea, porque cada quien es diferente, es una historia diferente que se cuenta cada vez en cada lugar en el que vamos. Excelente, bueno, pues vamos a continuar disfrutando de este making of del preboda de Dayana y Samuel. Muchísimas gracias, Luciano. Gracias. Sesión de fotos de los tórtolos acá, Dayana y Samuel, díganme cómo le están pasando en esta sesión de fotos. ¿Luciano lo está tratando bien? Increíble, excelente profesional. Sí, me han encantado todas las fotos, de verdad que sí. No pueden decir nada, porque él está ahí detrás, no pueden decir que nada negativo, ¿verdad que no? Nos sentimos muy contentos de poder expresar nuestro amor aquí en el Jardín Botánico y con quién mejor persona que Luciano. Excelente, bueno, que ustedes habían sido modelos antes, ¿o es la primera vez? Bueno, yo no quisiera hablar de eso ahora mismo, porque es un pasado que ya no conoce. ¿Y usted, señorita? En algunas ocasiones sí, para fotos así. Para portadas de revistas. No, tanto así, ¿no? Bueno, yo los voy a dejar porque ahora viene el segundo cambio, a ver qué tal queda eso. ¿Están listos para el segundo cambio? Listo, de verdad. Pues vamos a dejarlo, vaya. Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha, con
decidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó, sin permiso me robaste el corazón. Y así somos, no hicimos nada, con una simple mirada comenzó nuestro amor. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí. Se fue de mí y todo gracias a ti. Tan hermosa eres por fuera como nadie en la tierra. Habita la nobleza y la bondad. Hoy la palabra amor tiene otra dimensión. Día y noche pido al cielo por los dos. Ahora todo es tan claro. Es a ti a quien yo amo. Me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer. Las fotos quedaron de esta sesión de fotos de boda.